con el objetivo de dar a conocer la situación actual de los menores trabajadores en la zona de la Marina de Cabo San Lucas e informar a los padres de estos sobre los derechos que como niños tienen, se llevó a cabo el segundo foro, La Diferencia la Hace Una Mirada Hacia Mí. Esto en las instalaciones del pabellón de la República de este puerto turístico. Bueno, este foro es la secuencia de los trabajos que está realizando el programa PAMAR para la atención a menores en riesgo y adolescentes en riesgo, y es la continuación que el día 12 de junio se realizó en San José del Cabo con motivo de lo que es el trabajo del día del trabajo contra el trabajo no infantil, ¿no? Aquí la participación de los niños sí realizan trabajo, sin embargo no están, diríamos, en lo que son las tiendas de autoservicio, sino que hacen el trabajo, diríamos, en la calle. Pero también la otra peculiaridad de este foro es que van a participar principalmente las madres y padres de familia, ¿no? Sabemos que lamentablemente los niños del foro de hoy son los niños que trabajan en espacios abiertos, que son del trabajo informal, que son los niños ambulantes de aquí de la zona de Cabo San Lucas, que es donde tenemos el problema más fuerte. En el ambulantaje la mitad de niños está estudiando y la mitad de niños no estudia. Pero los niños que son explotados, puedo decirte que aquí no hay ningún papá de ellos. El foro que estamos llevando a cabo es en conmemoración del día 12 de junio, Día Mundial en Contra del Trabajo Infantil. Tenemos a la mayoría de los padres de familia que están como vendedores ambulantes y con los niños que llevan a trabajar. Y realizamos mesas de trabajo con ellos. Ahorita un problema fuerte que se nos ha estado desarrollando dentro de la marina es el problema que los niños están enfrentando en cuanto a situaciones de robo, que muchos nos hemos dado cuenta que son utilizados por terceros, por personas ya más mayores, maleadas, que los están utilizando para que hagan acciones de robo. Es por la misma marginalidad en la que ellos viven. Informó para Tribuna Digital Irving Thomas.